Salida de la segunda carrera de este premio Bar Pacheco Zarauz Hipódromo A. Están disputando los primeros de estos 2.200 metros. 8 participantes con Suspirón Hispánico Poti, Go Party Gribus Ángel, Teobaldo Artesa y Cantarela recorriendo los primeros 200 metros de carrera con el número 6 de Teobaldo en primera posición. Segundo lugar para el número 7 de Artesa. Marcha en tercera posición por el interior de la pista el número 3 de Poti, a continuación galopa Go Party, por dentro con chaquetilla roja y blanca Gribus Ángel, avanza por el centro de la pista el número 8 de Cantarela en cola de pelotón, el número 1 de Suspirón, abordando la primera curva lo hace el número 6 de Teobaldo en cabeza, segundo lugar para Artesa, la tercera plaza para el 8 Cantarela, queda cuarta por el interior la número 3 de Poti, a continuación está Gribus Ángel, el número 5, el número 2 de Hispania y el número 1 de Suspirón, los tres pupilos de Óscar Alberto Anaya. Los participantes ya en la recta de enfrente con Teobaldo en cabeza de carrera, segundo lugar para el número 8 de Cantarela, tercera posición por el interior de la pista para el número 7, Artesa se mantiene cuarta, Poti ya dentro de los últimos 1000 metros de carrera, sin cambios en cabeza, sin cambios tampoco en el ritmo de la prueba que mantiene el número 6 de Teobaldo, primera posición para él. Segundo, el número 8 de Cantarela, tercero muy cerquita la número 7 de Artesa con el 3 de Poti en la quinta posición. Están girando ya en esta segunda y última curva de carrera con Teobaldo en la primera posición, viniendo a su altura la número 8 de Cantarela. Ha pasado a la ofensiva la número 8 de Cantarela, que entra en cabeza en esta segunda carrera en la recta definitiva. Premio Bar Pacheco de Zarauz, primer lugar en lucha el número 6 de Teobaldo y el número 8 de Cantarela intenta venir por el centro de la pista la número 7 de Artesa, se defiende por dentro el número 7 de Teobaldo, primer lugar para Teobaldo, la segunda posición para Artesa, intenta colarse por dentro el número 3 de Poti, primera posición para el número 6 de Teobaldo, atacado por la número 3 de Poti, la número 3 de Poti que va a pasar al mando, se en lucha cerrada la número 3 de Poti que gana por delante del número 6 de Teobaldo, tercer lugar para la número 7 de Artesa. Procedemos a la entrega de trofeos de esta segunda carrera, el premio Bar Pacheco Zarauz Hipódromo A. Entrega el premio Manu Izaguirre del Bar Pacheco de Zarauz y recogen el premio los propietarios de la cuadra Febana, Ander Galdona, John Elarri y también el jockey ganador de Poti, Clamán Cadel. Un soriónac a todos.